والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, en el nombre de Allah, el Misericordioso, el Clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah y Ikhwan, bienvenidos. Regresamos a las charlas de Ramadán. Estamos leyendo de las charlas del Imam al-Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullahu ta'ala. Hemos llegado al día 7 o la charla 7, Ikhwan, barakallahu fikum. Y hoy se trata de los mufsedat siyam, los invalidantes del ayuno. Naam. Y el Sheikh empieza la charla, Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullahu ta'ala, después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicar para Allah subhanahu wa ta'ala que envíe la paz y bendiciones sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su familia y sus compañeros. El Sheikh empieza y dice lo que sigue: sobre ti, oh Muslim, es la obligación de conocer y saber los asuntos o el asunto de los invalidantes del ayuno. Y son lo que sigue. Primero, dice el Sheikh, menciona el primer invalidante del ayuno y dice: awalan al-akl wa-shurb, la comida y la bebida. Es obligatorio, dice el Sheikh, para el musulmán, aquel que ayuna, de dejar de comer y beber desde que llega el tiempo de Fajr. Y si come después de ese tiempo, después de el tiempo de Fajr, o después de que sube, igual después de que sube el sol, si come o bebe, pues invalida su ayuno. Y es obligatorio para él, si invalida su ayuno, recuperar esos días, así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Y comen y beben hasta que se les aclare a ustedes el hilo blanco del hilo negro del Fajr, o sea, los rayos del Fajr. Y después completen el ayuno hasta la noche. Naam. Entonces aquí, la comida y la bebida, dice el Sheikh aquí, rahimahullah, وَمَنْ أَكَلَ وَشَرَبَ شَاكًا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا شَيْ عَلَيْهِ. Yani, y quien come o bebe teniendo duda si ha entrado el tiempo de Fajr o no, pues no hay nada sobre él y su ayuno es correcto, dice el Sheikh. Dice: مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ أَكَلَ وَشَرَبَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. Y eso es claro, que no tiene la certeza de que ha comido o bebido después del tiempo del Fajr. Entonces no hay nada sobre él si es que él come o bebe teniendo duda de si ha llegado Fajr o no. Y dice el Sheikh: لأن الأصل بقاء الليل ومشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطا لدينه وحرصه على كمال صيامه. Que dice, porque el asunto de origen de ese tiempo de antes de Fajr
es de que la persona, lo que es legislado para el creyente, es de que tome su suhur, que tome esa comida antes de empezar el ayuno en ese tiempo. Entonces, él lo hace tratando de guardar su ayuno, preparar para el ayuno del día con esa intención de empezar el ayuno. Así que si tiene esa duda y come y bebe, pues no hay nada sobre él, con la condición que dice el Sheikh de que no tiene esa certeza que es después del Fajr, que empieza a comer o beber después del Fajr. Naam. O que ya ha llegado el Fajr. Naam. أما من أكل وشرب شاكا في غروب الشمس فقد أخطأ. Dice, pero quien come o bebe teniendo dudas si ha bajado el sol o no, pues esto es un error. Esto es un error. Y si come o bebe y todavía no se ha bajado el sol, pues debe de recuperar ese día. Y eso es porque el origen del juicio en esto es de que es día hasta que él tiene certeza que ya no es día o que ya ha bajado el sol. Entonces, dice el Sheikh que para el musulmán debe de tener certeza que ha bajado el sol antes de que rompe su ayuno. Entonces, lo opuesto. En comer y beber en el tiempo de suhur, antes de fajr, pero tiene la duda, no sabe si llegó el fajr o no, si come y bebe ahí, no hay problema. Pero si es el día, o estamos en el día, la persona está ayunando y come y bebe y teniendo duda de si ha bajado el sol o no, este es el error. Y si es que se le hace claro que comió algo o bebió algo, tomó algo y todavía no se bajó el sol, pues entonces eso es un error y ha rompido su ayuno antes de su tiempo y tiene que recuperar ese día. Naam. Entonces dice el Sheikh, no es permitido para el musulmán romper su ayuno hasta que ya tiene la certeza que ha bajado el sol. O aquí menciona también, dice el Sheikh, y si vemos un musulmán que está tomando o comiendo durante el día de Ramadán o está comiendo algo o haciendo cualquier cosa que es de lo que rompe el ayuno, sea que se le olvidó o sea que lo está haciendo con la intención de romper el ayuno, es obligatorio rechazarlo y refutarlo y decírselo de que esto es un error. Y esto es porque mostrar o así hacerlo aparentemente, dice el Sheikh, en frente de todos, de comer o beber o hacer algo que rompe el ayuno en el día, durante uno de los días de Ramadán, cuando se debe de ayunar, esto es un munkar, es un mal, mostrar eso ante la gente. Sea que no está ayunando porque no quiere ayunar y no quiere cumplir con esa obligación, o sea que se le olvidó, o sea que está de viaje, o sea que tiene una excusa, no importa, pero se le debe llamar la atención, porque puede ser que se le olvidó y llamándole la atención eso, pues ahora recuerda y regresa a su ayuno. O si está de viaje o si tiene una excusa por cual él puede romper su ayuno, se le debe llamar a la atención para que él debe de saber que esto no es permitido, que él ande afuera en frente de todos comiendo y bebiendo, porque esto es un munkar, dice el Sheikh, de que no debe mostrar eso a la gente. El Sheikh menciona y dice que y puede ser que es algo un daño para él o un daño para la gente, que para la gente es decir que si él está comiendo enfrente de toda la gente, es decir, los musulmanes, pues puede ser una fitna o un daño para ellos. Y sigue el Sheikh y dice, ¿y quién de verdad la persona que se ve comiendo o bebiendo
y dice que se le olvidó y es sincero que en su dicho que se le olvidó, pues inshallah no tiene que recuperar ese día, dice el Sheikh, y sigue ayunando basado al dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw sharab falyatim sawma fa innama at'amahu Allah wa shaqah wa at'amahu Allah wa saqah. Naam, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien come o bebe algo y se le olvida que está ayunando, pues que complete su ayuno. Por cierto, Allah le ha dado de comer y beber. Este hadith yani está reportado en Bukhari y Muslim. Entonces, ese es el primer invalidante del ayuno, la comida y la bebida, que no se puede comer ni beber durante el ayuno de los días de Ramadán. La segunda cosa, dice el Sheikh, الثانية ما كان في معنى الأكل والشرب وهو شيئان. Yani, y aquello que el siguiente validante es aquello que es como la comida y la bebida, es decir, que da nutrición a la persona, y hay de dos tipos, dice el Sheikh. Primeramente, la inyección para dar a la persona sangre. Dar sangre a la persona, esto invalida el ayuno, dice el Sheikh, y él tiene que recuperar ese día, por ser que le aumentan sangre, y en la sangre viene nutrición. Entonces, aumentar esa nutrición en él, eso es algo que rompe el ayuno. Naam. Y los sabios dicen también, dar sangre, pues, hay unos que dicen que eso rompe el ayuno, pero eso es solo cuando es una grande cantidad de sangre. Que normalmente dar un poco de sangre como se da, no, normalmente no rompe el ayuno, si es una poca cantidad de sangre. Pero si es una grande cantidad de sangre, eso sí también rompe el ayuno. Entonces, dar la sangre, donar la sangre o recibir la sangre, eso rompe el ayuno. Recibir la sangre, pues eso sí, sin duda rompe el ayuno. Pero dar sangre o donar sangre, eso depende en la cantidad. Si es poca sangre, eso no rompe el ayuno. Pero si es una grande cantidad, como vamos a mencionar después, eso rompe el ayuno. Nada. La segunda cosa es también las inyecciones que tiene en esa inyección nutrición. O sea, esas inyecciones que se dan para dar aumentar en nutrición, pues eso es algo que rompe el ayuno. El Sheikh dice, al-ibr al-maghdiyya o al-maghdiyya tuftir al-sa'im idha ta'ammad al-istimaliha amma al-ibr al-adiyya fala tuftir al-sa'im. Pero esas inyecciones regulares que no tiene nutrición, y solo es como una vacuna o algo así, como medicina, o así como las inyecciones de los diabéticos o cosas así, eso no rompe el ayuno. Es medicina que es para algo específico y no es nutrición general. O sea, no es algo que... esas inyecciones no rompen el ayuno, pero esas inyecciones que se dan, que viene con, digamos, para aumentar en vitaminas o minerales o cosas, algo que hay en esa inyección, algo de nutrición, pues eso sí rompe el ayuno. Now, espero que me expliqué. La tercera cosa que invalida el ayuno, menciona el Sheikh, el Rahimahullah, es... la menstruación, y que sale la sangre de menstruación o que sale la sangre de posparto. Naam. Así que dice el Sheikh que la mujer que está en su menstruación o que le sale la sangre de posparto, esto invalida el ayuno. Y en este tiempo de la menstruación o del sangrado de posparto.
y no es permitido para la mujer ayunar ni hacer salah en este tiempo, y no es permitido para ellas hacerlo. Y tienen que recuperar el ayuno de los días que han perdido en este tiempo, pero no es necesario recuperar el salah. Y así como vemos en la narración de Aisha radiallahu anha, cuando le preguntaron sobre esto, dijo: fuimos ordenadas, las mujeres, nosotras fuimos ordenadas recuperar el ayuno de los días que hemos perdido en este tiempo, pero no fuimos ordenadas de recuperar los días de Salah. Y este hadith está también reportado Bukhari y Muslim. Entonces dice el Sheikh, rahimahullah ta'ala, si la mujer empieza a sentir o ver las señas que le va a llegar la menstruación antes del Maghreb, sea de siente los dolores o algo así, pero no ve que le ha salido la sangre hasta después de que llegó o que bajó el sol y llegó el tiempo del Maghreb, pues entonces su ayuno está bien y está correcto y está completo. Entonces para ese día no tiene que recuperar su ayuno porque no vio que la sangre salió hasta después del Maghreb, aunque sentía esos dolores o sentía que le iba a llegar su menstruación. Su ayuno es válido para ese día porque la sangre no vio la sangre hasta después del Maghreb, y eso es porque lo que invalida el ayuno es cuando sale la sangre de la menstruación o la sangre de posparto. Nada. Y no solo esos dolores o eso que siente que le va a llegar la menstruación. Nada. Ah, y hablando de sangre aquí, como hemos mencionado, hablando de sangre, la otra cosa que también invalida el ayuno es cuando sale una grande cantidad de sangre del cuerpo de ser humano, sea mujer o hombre. Por ejemplo, si la persona tiene un accidente y le sale una grande cantidad de sangre, eso invalida su ayuno. Y esto es el dicho de los grandes sabios y los grandes imams de la sunna, de que sale una grande cantidad de sangre del cuerpo del ser humano, esto invalida el ayuno. Naam. Wallahu ta'ala ala. La siguiente cosa que menciona el Sheikh de los invalidantes del ayuno, dice el Sheikh, el tapiu amdan, yani, si una persona vomita con esa intención de vomitar, eso invalida su ayuno. Pero si vomita sin tener esa intención y de repente vomita, siente esa sensación y de repente vomita sin que tuvo esa intención de vomitar, pues eso no invalida el ayuno. No. Así como en el dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam, من درعه القيء فلا قضى عليه ومن استقى فعليه قضى. Quien vomita sin tener esa intención, no tiene que recuperar ese día. Pero quien vomita con la intención de vomitar y se hace vomitar, pues entonces tiene que recuperar ese día. Entonces quiere decir, si vomita con esa intención de vomitar, si se hace vomitar, eso invalida el ayuno y tiene que recuperar ese día. Pero si vomita así de repente, sin tener esa intención de vomitar, pues eso no invalida el ayuno. No invalida el ayuno. Puede, o sea, seguir ayunando y no tiene que recuperar ese día. Naam. Wallahu ta'ala ala. Naam. Igualmente, lo siguiente de los invalidantes
del ayuno es tener relaciones sexuales en el día de los días de Ramadán, durante el ayuno, que tener relación sexual invalida el ayuno. Y eso de tener relaciones sexuales es decir penetración, no solo besar o tocar o cualquier otra cosa de las relaciones de amor que tienen las parejas de matrimonio, pero la penetración es lo que invalida el ayuno. Entonces, relaciones sexuales. Igualmente, al istimna, masturbarse o que la persona llega a clímax o llega a... para el hombre, por ejemplo, si le sale líquido seminal o si en la situación de eyacular en cualquier momento, eso invalida el salah. Igualmente, llegar a clímax para la mujer, eso también invalida el salah, invalida el ayuno y debe de sea el hombre o la mujer, deben de recuperar ese día. Ahora, los sabios han dicho que si la persona, el hombre o la mujer, llegan a clímax o llega a esa situación de eyacular sin intención, o sea, no estaban haciendo algo para intentar de eyacular y llega de todos modos, eso no invalida el salah, no invalida el ayuno. Si la persona, por ejemplo, sin esa intención de tratar de eyacular, llega, pues eso no invalida el ayuno. Wallahu ta'ala alam, ese es un dicho de la mayoría de los sabios, aunque hay diferencia de opinión, pero la mayoría de los sabios dicen que eso no invalida el ayuno. Lo que invalida el ayuno es, por ejemplo, masturbarse, que tiene esa intención de eyacular. Eso invalida el ayuno. Así como el mismo principio de lo que hablamos antes de vomitar, si la persona trata de vomitar o tiene esa intención de vomitar o se hace vomitar, pues eso invalida el ayuno. Pero si de repente él por sentirse mal o por ejemplo, o sea, cualquier cosa lo hizo vomitar, pero no tuvo esa intención, eso puede seguir con su ayuno, no invalida su ayuno y puede seguir con el ayuno y no tiene que recuperar ese día. Igualmente, hablando de esto, sabemos que las relaciones sexuales es algo que invalida el salah completamente, pero si la persona está besando a su esposa, que es algo permitido en el Islam, es algo permitido durante el Ramadán y durante el ayuno, y ahorita vamos a mencionar algo de eso también, pero si el hombre está besando a su mujer y sin tener esa intención se excitó tanto y llegó a eyacular, pues eso no invalida su ayuno, porque no lo hizo con esa intención y llegó de repente, por ejemplo. Pero si estaba tocando su esposa y estaba besando su esposa y se excitó y tenía esa intención o deseo de eyacular, pues entonces eso sí invalida el ayuno. No. Entonces, este invalidante del ayuno, Yehuan, es tener relación sexual o masturbarse o eyacular con la intención de eyacular o llegar a clímax para la mujer igualmente con esa intención, pues entonces eso sí invalida el ayuno y tiene que recuperar ese día. No. Y algo de beneficio de lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam de como han reportado las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, como Aisha, Habiba y igual Hafsa, que radiyallahu ta'ala anhunna, que
el profeta sallallahu alaihi wasallam las besaba y las tocaba en el mes de Ramadán durante el ayuno, y eso no rompía su ayuno. Pero también el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay diferentes narraciones donde él aconseja y dice y ordena a diferentes sahabi de hacer o no hacer durante el Ramadán, y en una narración ordenó a un joven de no besar o tocar su mujer, por ser que, digamos, a un joven que no tiene una fuerza o no puede detenerse, puede ser que besando y tocando su mujer, puede ser que lo hace llegar a hacer más de eso, y después pasa ese límite donde no puede tener esas relaciones sexuales durante el ayuno. Y en otra narración aconsejó o le dijo a otro sahabi que era más mayor y grande de edad, que le dijo que besar su mujer era permitido. Entonces vemos en las diferentes narraciones diferencias en lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam a cada uno de estos sahabi o sahaba. Entonces, lo que dicen los sabios en esto es que es recomendado para los jóvenes o aquel que tiene un deseo fuerte que no se puede detener o no puede aguantar esos deseos, pues entonces no debe de besar o tocar su mujer en esas maneras de deseo o esas maneras de pasión o tener ese deseo para ella. Y para aquel que es más maduro o más grande o ya grande de edad o hasta el anciano, pues él puede tocar y besar a su mujer durante el mes de Ramadán, porque besar y tocar no invalida el salá. Lo que invalida el salá, como mencionamos, es tener relaciones sexuales, que significa penetración. Y eso es lo que invalida el ayuno. Igualmente, como mencionamos, eyacular para el hombre o llegar a clímax para la mujer, por ejemplo, eso sí invalida el ayuno si lo hacen con esa intención, como masturbarse o algo así. Pero si pasa de repente sin tener esa intención y llega así, pues entonces la opinión de los sabios grandes, de la mayoría de ellos, es que no rompe el ayuno. Wallahu ta'ala ala. Y el Sheikh aquí termina y dice: le pedimos a Allah, de sus nombres bellos y de sus atributos completos y perfectos, que nos dé y nos concede el éxito a nosotros y a todos los musulmanes en aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ama y quiere, y que nos aumente en un gran sustento beneficioso a todos nosotros, y que nos concede la rectitud y la piedad sobre el haq, la verdad, y que nos ayude y nos apoye en nuestro din, y que haga su palabra lo más alto en la tierra, y que Allah subhanahu wa ta'ala rectifique los asuntos de los musulmanes, todos los musulmanes en cada lugar, y que Allah subhanahu wa ta'ala rectifique los asuntos de aquellos que están en autoridad sobre ellos, los líderes, hacerlos buenos, y que les dé el éxito en aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ama, que rectifique los asuntos de los siervos de la tierra, que ayude ese líder o esos líderes a beneficiar a su gente y su tierra en establecer el din de Allah subhanahu wa ta'ala, y en guiar a sus siervos a lo que es correcto, a aplicar y practicar la sharia de Allah subhanahu wa ta'ala en su tierra, y obligar su gente con lo que Allah subhanahu wa ta'ala los ha obligado, y ayudarles a alejarse de todo lo que el mal de Shayatin y todo del desvío y de la fitna,
Y por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala es el que puede y tiene el poder de hacer todo esto y darnos todo esto. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone de nuestros pecados y errores y fallos, y que nos ayude a tener esa cooperación entre nosotros los musulmanes en lo que es piedad y lo que es temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Y con esto el Sheikh termina, dijo: wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdahu wa rasuluh nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsan. Naam, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre él, su siervo y su mensajero, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su familia y sus compañeros y aquellos que los siguen en el bien. Naam, barakallahu fikum. Con eso, Juan, terminamos la charla del Sheikh sobre los invalidantes del ayuno. O barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.